Isaac, lo siento. Con lo que está pasando. Así que Norton, ¿eh? ¡Qué rapidez! El mundo se acaba y solo piensas en nosotros. Así es. Nunca renuncié a ti. ¿No? ¡Renunciaste al mundo! Ya he pagado mis deudas. ¿No crees que estoy bastante jodido? Isaac, esto es vida o muerte. Sin tu ayuda, estamos atascados. ¿Estás conmigo? No parece que tenga elección. Genial. ¿Ahora qué?
Isaac, aquí Carver. Estamos a salvo. ¿Cómo están los otros? Sobrevivirán. Te veo en la habitación del almirante. No me hagas esperar.
Isaac, ahí estás. ¿Y los demás? Buscando una salida. Santos, dile lo que encontramos. Claro. Se trata de una nave de mantenimiento, un skiff. No avanza mucho ni es muy rápida, pero sirve para llegar a las naves exteriores. Te mando las coordenadas. Busquemos el transbordador para volver a casa. Robert, no volvemos a casa. Primero busquemos el transbordador y luego veremos qué hacemos. Iré a mirar esa skiff. Aquí Norton. ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? Porque necesito saber si estás... ¿Ahora hay bandos? Sé que hubo algo entre vosotros, pero ahora es mía y la quiero demasiado para dejar que haga esto. Si está en lo cierto y esta es la cuna del edificio, igual podemos detener todo esto. Escucha, ambos sabemos cómo va a acabar esto. Si hace 200 años pudieron detener a las esfinges, ¿no deberíamos estar ya a salvo? No tiene sentido. Espera, ya entiendo. ¿Crees que ella, tú... Pues olvídalo. Has superado lo vuestro.
¿Escucháis esto? Midri capta una especie de mensaje en bucle. Parece encriptado. Procede de la nave de investigación CMS Greely. Podría ser algo muy importante. Si tengo ocasión, lo investigaré. Corto y cierro. Estoy en la Terra Nova. ¿Cómo llego al transbordador? Santos, tú encontraste los registros. ¿Qué decían? Solo que lo habían retirado del servicio. Iban a desguazarlo. Genial. ¿Entonces nadie lo sabe? Tiene que haber un registro más detallado en alguna parte. Echaré un vistazo por la nave.